Vamos a leer Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, diga todo, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, vamos a leer todos juntos, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, vamos a decirlo todos juntos esto, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Qué maravillosa palabra y qué maravilloso es el libro a los Efesios. Y creo que quiero comenzar diciendo que los problemas muchas veces de los seres humanos, tenemos que saber que nosotros fuimos creados por Dios no para solucionar los problemas del hombre. Nosotros no fuimos creados por Dios para solucionar los problemas del hombre. Fuimos creados para resolver los problemas eternos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no fuimos diseñados para solucionar un único problema, fuimos diseñados para solucionar un único problema. Hoy quiero empezar con los problemas. Para solucionar un único problema. ¿Cuál es el único problema? Es que el Dios invisible se haga claramente visible a través de la iglesia. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros para eso tenemos que entender que nuestros problemas, vamos a decir, adámicos que traíamos del viejo Adán, han sido resueltos por medio de la vida de su Hijo, han sido resueltos. Nosotros tenemos que ver que hoy muchas personas, Jesús, yo le decía a los hermanos que Jesús dejó 99 en un aprisco, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y fue en busca de una, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que dejó 99? Porque tenían todos los problemas, vamos a decir, solucionados. Que esta canción, Estamos llenos de Cristo, no era una canción de domingo, sino que era una realidad, que el Señor podía dejar las 99 e ir a buscar una. Quería decir que tenía el 99% de los problemas solucionados, solamente tenía un problema. Hoy es triste decir que tenemos el 1% de los problemas solucionados y el 99% de problemas. Qué bueno es cuando nosotros podemos revertir eso y de saber que hoy en Cristo no es solamente una canción, no es solamente algo que declaramos, sino es una realidad a la cual estamos viviendo, que la gran mayoría de los problemas que teníamos en Adán, en esta creación totalmente caída por causa del pecado, han sido resueltos por medio de la vida de Cristo, y que estamos en medio de procesos de seguir siendo edificados, de seguir siendo perfeccionados, de seguir siendo alineados conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro nivel de santidad, que nuestro nivel de consagración, tiene que ver con problemas que hemos resuelto, que no van a obstaculizar la existencia de nuestra vida sobre la tierra, del propósito de Dios sobre cada uno de nosotros. Tiene que ver con eso, nuestro nivel de santidad, nuestro nivel de consagración, es el nivel de problemas resueltos. Por eso si usted me preguntara, bueno hermano, ¿qué nivel de santidad nosotros tenemos hoy? ¿Qué nivel de santidad tenemos? Es que hemos resuelto todas aquellas cosas que tenían un conflicto con la vida eterna, que tenían un conflicto con lo eterno, porque hemos sido colocados hoy en la vida de su Hijo amado. Y todas las cosas que están en Cristo han sido solucionadas. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Es permanecer en su voluntad. Es que dejar que el Señor siga guiándonos y transformándonos. Por eso la iglesia hoy debería estar compuesta, después de algunos años, que el 99% de los colaboradores realmente han sido, primero, han sido liberados de sus problemas domésticos,
de que viven sin pecado, que viven sin hoy, sin mañas, sin gustos personales, sin intereses personales, sin rollos, que han podido solucionar todas esas cosas por medio de este sacrificio glorioso de la cruz, de estar en Cristo. ¿Se da cuenta? Y esto realmente no quiere decir que usted, bueno, salga de acá y tiene todo solucionado en el plano, vamos a decir, que usted puede ver con estos ojos, sino que interiormente todo ya está resuelto en Cristo Jesús. Y eso no es que usted vive una ambigüedad, sino que es una realidad. Nosotros por estos ojos podemos ver las circunstancias de la vida, ¿sí o no? Y algunos, como veo a Claudia, como veo a Pancho, que son problemas que se ven. Eso es lo que se ven, que nuestros hermanos han sufrido cirugía, que han estado pasando por situaciones complejas de salud. Son cosas que vemos y que oramos para que el Señor sane, como nuestra hermana Beba, también estamos orando por ella. Y otros son, en términos de nuestra enfermedad, son cosas que podemos ver y son circunstancias que vemos. Pero hoy nosotros tenemos que ver que eso, por los ojos naturales, tenemos un acceso para ver las circunstancias de la vida. Pero Dios nos ha dado otros ojos, para que podamos ver por los ojos de la fe que todas las cosas en Cristo están resueltas. Más allá si nos vamos a sanar, más allá si vamos a prosperar, si vamos a tener dinero, todas las cosas que competen y que tienen que ver con Dios ya han sido resueltas por medio del sacrificio en la cruz. Ese es resolver un problema de Dios en esta generación. Es que ese Dios invisible que el mundo no ve se hace claramente visible en nosotros. No quiere decir que yo tengo todo, que yo tengo todas las cosas solucionadas en términos de lo natural, porque también tenemos hambre. Pablo decía que si pasamos por hambre, por necesidad, por dificultad, por espada, por muerte, por cosas, nada de eso nos puede separar, pero que son realidades en las cuales cada uno de nosotros. Habacuc decía, aunque te falte el dulce leche en la heladera, no haya queso, bueno, eso, con todo yo me gozaré en el Señor. ¿No es cierto? No quiere decir que tener todos los problemas resueltos es que vos pudiste pagar todos los impuestos, que ahora mañana tenés que pagar una cuota de cosas que no tenés un mango. Entonces, ¿qué? El pastor dijo que tenemos todo resuelto y a mí no me alcanza la guita, no tengo un mango, no tengo un mango. No, no estamos hablando de eso. Esas son consecuencias que van a partir de algo que ha sido resuelto dentro de nosotros, que ya tenemos la paz de Dios gobernando, que tenemos la total confianza en un Dios que nos ha dado toda la plenitud en su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos liberados de los problemas domésticos. Ya nosotros no estamos solamente tratando problemas domésticos, ¿no es cierto? Con el perro y el gato. No, no, sino que hemos podido solucionarlo y esas cosas las podemos llevar a través de la oración, las podemos llevar a través de la palabra, nos podemos congregar unos con otros y orar, ¿sí o no? Por eso estamos para expresar y manifestar la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Fíjate que 1 Corintios 4:1 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y se requiere ahora que esos administradores sean hallados fieles. Esa fidelidad no tiene que ver con un asistencialismo en las reuniones los domingos, sino que tiene que ver con una fidelidad, una medida de Cristo que en nosotros está siendo formada. Si hay cosas que todavía no están resueltas, no te sientas mal. En este día y cada día de nuestra vida las podemos llevar a la cruz, podemos aprender a vivir en la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, Dios no tiene ninguna ansiedad para gobernar nada en la tierra. Dios no tiene ninguna ansiedad de gobernar algo en la tierra. Le dijo al hombre que el hombre es que va a gobernar todas las cosas. Porque dice Dios que cuando puso al hombre, según Génesis 1.28, después léalo en su casa, yo te he puesto, dice que fructificad, sojuzgad. O sea, la primera palabra que dice fructificar. ¿Qué va a fructificar? De la vida que tenemos en el Señor. Entonces dice, yo no estoy tratando de gobernar la Baulalle, yo no estoy tratando de gobernar Córdoba, porque nosotros decimos esta palabra, por ahí la he escuchado por ahí, Dios tiene el control de Argentina. Mire, yo creo que si Dios tuviese el control de Argentina estaría todo mejor. Si tuviese el control del mundo estaría mejor, ¿sí o no? Dios no tiene el control, Dios nos dio el control a nosotros. Dios lo que quiere es gobernar nuestro corazón. Y nosotros tenemos que gobernar, Dios tiene el control de mi familia. El control remoto lo tenés vos y de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esas declaraciones carnales, vestidas de espiritualidad, quiero decirle que es recontra carnal, porque lo único que Dios quiere tener el control y gobernar es nuestro corazón, es nuestra vida. Y nosotros, desde esa perspectiva, podemos gobernar todas las cosas que Dios nos ha asignado. Por eso siempre me gusta leer que dice Génesis 1.28, fructificad.
Y la fructificación tiene que ver de una misma semilla, de una misma esencia, de una misma naturaleza, de algo que es Dios mismo en nosotros. Usted no puede fructificar de otra cosa. Esa fructificación, ese disfrute de gracia que opera en nuestra vida, es el gobierno de Dios. ¿Se le ha complicado un poquito? ¿Lo entienden hasta ahí? Entonces, entendamos que entender que nosotros vamos a gobernaremos, quiero que entienda esto, gobernaremos el tamaño de algo que primero es una medida de gobierno de Dios en nuestra vida. Usted va a gobernar la dimensión del gobierno de Dios que tenga en su vida. Si el gobierno de Dios todavía no ha logrado llegar a mi vida, yo tendré el 99% de problemas y el 1% resuelto. Porque cuando Dios empieza a controlar toda nuestra vida, todas las cosas en Cristo son solucionadas. Y eso no quiere decir que no te sanaste, eso no quiere decir que no prosperaste, eso no quiere decir porque Dios ya te ve próspero, Dios ya te ve sano, Dios ya te ve libre en el Hijo. Todas las demás cosas son gestiones de vida y de madurez que vamos aprendiendo a caminar con el Señor. Y también vamos viendo sanidad, vamos viendo cómo Dios nos saca de la pobreza, cómo Dios nos hace vivir en diferentes situaciones. Pero si usted pone realmente en primer lugar la prosperidad, la salud, usted va a decir, no, pero siempre me faltan 5 para el peso, el pastor oró y no me sané, el hermano declaró una palabra que venía un trabajo y no lo tengo, el Señor dijo, el hermano oró por mi matrimonio que va a cambiar. Dios en Cristo, en el Señor, todas las cosas, cuando permanecemos en Él, todas las cosas han sido y podemos tener el 99% de las cosas solucionadas, solamente nos queda un porcentaje, que es parte de esta vida. ¿O no? Por eso, en estos días que se eligen gobernadores, usted tiene que entender, más allá que vote a quien vote y de la bandera que usted quiere, usted tiene que entender que no está diseñado el hombre para solucionarle los problemas a los hombres. Usted tiene que saber que el voto más poderoso que usted le ha dado, ni siquiera el voto, Dios espera tu voto, porque vos no lo elegiste a Dios, Dios te eligió a vos. O sea, Dios votó por vos, para que vayamos y llevemos mucho fruto, y el fruto que tengamos permanezca. Entonces, tenemos que partir desde ahí. Entonces, si no partimos desde ahí, todas las cosas siempre nos van a quedar insuficientes. Y vamos a ver desde la perspectiva humana que tenemos el 1% de las cosas solucionadas y el 99% que nos faltan 5 para el peso. Nunca estará. Entonces, nunca voy a tener todo completo. Pero cuando miro desde la perspectiva eterna, yo miro desde su Hijo, todas las cosas ya fueron solucionadas. Solo es gestión de mi vida, de crecer en el entendimiento, de que mis ojos espirituales se abran, porque a veces tengo esto muy abierto y veo las situaciones, veo las circunstancias, pero por la fe y por la gracia tengo acceso al trono de Dios, tengo acceso a lo eterno y puedo ver en su Hijo que todas las cosas fueron restauradas y que desde lo eterno no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. ¿Te entiendes hasta ahí? Por eso qué importante es que Dios nunca dependió de la voluntad humana para que esto sea así. Dios nunca dependió de la voluntad humana. Por eso si podemos llevar nuestra vida a una abundante administración de Dios, eso se verá reflejado en las cosas naturales que podremos por su gracia gobernar. Cuando realmente, por eso los leí, ténganos los hombres por servidores y administradores y que seamos hallados fieles. Cuando realmente podemos ver que nuestra vida está bajo el gobierno, bajo la administración de Dios, ya voy a entrar en el texto, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir viendo de alguna manera que todas las cosas naturales en las cuales están reflejan la vida de Dios, de alguna manera. Mira, José, no lo tengo escrito acá, José cuando estuvo, fue llevado, sabemos que fue vendido por los hermanos, de quién le gustaría tener hermanos como los hermanos de José, que lo vendieron, bueno, todas esas cosas, y José cayó en manos de Faraón. Pero dice que aunque era un esclavo, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que dice que Faraón vio el mayor, era como ver ahora a Biden, no sé si dice Biden, lo voy a decir bien en un español resentido, Biden, que no quiero hablar como dicen allá en España, no es Wi-Fi, es Wi-Fi, es Biden, no se dice driver, se dice drive. Entonces, en un español enojado contra los americanos, sí, me importa. Entonces, ahora, José dice que Faraón cuando lo vio, dijo, este muchacho todo lo que hace, Dios lo hace prosperar en su mano.
Dios está con él. Y saben que los egipcios tenían, no voy a decir millones, pero tenían muchos dioses. Tenían los dioses para todo. Y sin embargo vio que había un Dios que estaba en la vida de José, porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Vamos a decir que el Dios invisible, al cual los egipcios no conocían, se hacía ¿qué? Claramente visible. Entonces, hermanos, qué lindo que podamos en este tiempo, por medio de esta vida invisible, se haga visible a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos creen eso? Por eso cuando una generación no llega a tener esta vida resuelta, no puede darlo a conocer conforme a esta verdad. Porque Dios no se puede mezclar entre nosotros y los problemas. Porque Dios, a veces ese Dios grande existe en cosas imaginarias nuestras, pero Dios grande es una realidad. Por eso este presente siglo, este siglo mundano, opera para que cada día tengamos más índices de problemas y menos capacidad de vivir conforme a lo que usted fue creado. Este sistema, como decía también en los evangelios, este presente siglo malo, tiene toda la tendencia de provocar índices de problemas en esta generación, y vemos que los problemas cada día son mayores, ¿sí o no? Porque y cada temporada tiene nuevos problemas. Nuestros padres, me acuerdo, acá lo que somos, habrán hablado de los problemas de aquella época, qué sé yo cuáles eran los problemas de aquella. Que ahora mucha gente anda haciendo dactilografía, qué sé yo, que escribíamos a máquina de escribir. Hoy decimos, no, porque ahora el celular, y porque esto, y porque la pornografía, y porque la igualdad de género, o a esto, y porque todos son problemas. Es una, el presente siglo malo es una máquina de generar problemas que atenta para que no podamos vivir conforme a lo que fuimos creados por Dios. Pero el mundo, el diablo no sabe, el engañador no sabe que nosotros no vivimos por las circunstancias. Y no somos negadores de las circunstancias, sino que somos vivimos conforme a una realidad de Dios, a una realidad invisible que se hace claramente visible en nuestros días. Y eso es lo que estamos tratando, que seamos la expresión de un Dios vivo, que un Dios vivo e invisible, como dice Romanos, pero qué bueno que se haga visible no solamente por el sol, no solamente por la creación. Nosotros decimos que, bueno, eso ya me estoy adelantando. Entonces, el primer punto, para no adelantarme, hagamos que el Dios invisible se haga visible por medio de ¿quién? De la iglesia, hermano. Por eso, qué maravilloso que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo resucitado. Porque cuando Jesús fue a la cruz, desapareció, fue sepultado. Y ahí aparece el cuerpo, la iglesia. Siendo mucho, somos uno. Y siendo uno, somos muchos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Entonces, ese grano de trigo era Cristo, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Y iba a aparecer mucho fruto. Y esa es la iglesia. ¿Qué Pablo trata de compararla con el cuerpo humano? Pero el cuerpo humano, diriendo en cordobés básico, no le llega ni a los talones, porque el cuerpo de Cristo, de acuerdo, es mucho más grande. Es mucho más grande, porque el cuerpo suyo está unido por las coyunturas, por los ligamentos, pero el cuerpo de Cristo está unido por una vida y una tecnología gloriosa que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es ese magnetismo es mucho más grande que lo que el cuerpo humano puede hacer. Podemos estar en la China, como decía el otro hermano, usted llega a China y llega, y ahí un hermano en Cristo que le ama, le habla y habla de lo mismo, y estamos unidos en el mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo que está en toda la tierra. Por eso nosotros no tenemos que tener una visión local. Tu alma siempre es local, pero nosotros tenemos que tener una visión global, de ver todas las naciones, de ver todas las cosas, todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo, y que permanecemos en el cuerpo y que nada nos puede sacar a menos que usted quiera desconectarse. ¿Sí o no? Entonces, hagamos que el Dios invisible se haga visible por medio de la iglesia. Este hagamos, no sé si está bien dicho, pero vamos, déjelo así. Ya encontraremos una mejor palabra. Pero que eso soluciona un problema a Dios.
Si nosotros fuéramos una gran empresa, qué sé yo, o estamos promoviendo los juguitos, qué sé yo, como había una hermana acá de Digelo, hacía los yogures, ¿cómo hacemos una propaganda? Usted estaría de algo que todavía nadie conoce, lo haría a través de una propaganda. Entonces, qué bueno que nosotros, si habláramos en términos publicitarios, seríamos la publicidad de Dios, hacer que algo que no se ve se haga visible a través de la iglesia. ¿Y cómo? A través de la multiforme sabiduría de Dios, también de la multigracia. Entonces, por eso este versículo a nosotros no nos deja ninguna duda que saber que para qué están los apóstoles, para qué están las gracias de Dios. Es para que podamos funcionar en la multiforme sabiduría de Dios y que sea dada a conocer por medio de la iglesia. Y eso es maravilloso. La iglesia donde todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si todos llegamos a ese entendimiento, nosotros podremos manifestarlo de alguna manera conforme a diferentes gracias, una misma esencia, conforme a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría de este mundo. Eso es maravilloso. Y no estamos hablando de la multisabiduría de los hombres, estamos hablando de la multisabiduría de Dios. Y no puedo entrar en muchos detalles porque sería muy largo. Por eso entonces la iglesia también está lista en este tiempo para dar a conocer a los principados y a las potestades conforme, no conforme a nuestras visiones personales, sino conforme al propósito eterno de Dios. Nosotros no damos a conocer esta realidad de Dios conforme a visiones personales, intereses personales, todas cosas que el hombre en su imaginación y su creatividad, que es parte de lo que Dios nos ha dado, sino conforme al propósito eterno de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces acá yo veo, podría decir, muchos que están afectados en la vida, en lo temporal, en las circunstancias. Eso no quiere decir que no tenga los problemas solucionados. En mi tiempo, cuando éramos más chicos, muy jóvenes en el Señor, y salíamos a predicar, cuando una persona estaba enferma, ¿sabes lo que te decían? ¿Sabes lo que se enseñaba? Yo, gracias a Dios, traté, no, nunca me animé mucho. Pero si iban a visitar a un enfermo es porque estaba en pecado. Algunos decían así porque era realidad. La enfermedad se veía que si vos te enfermaste es porque estabas en pecado, porque si no tendrías que estar sano. Y yo siempre sacaba esta conclusión. Entonces, si es así, nadie se va a morir, quedamos todos. Mi papá siempre me decía gallego, porque él me decía gallego a mí, porque yo no hablaba. Entonces me decía gallego, irónicamente. Entonces, después se olvidó que después de grande hablé más, sobre todo acá. Entonces, hoy me controlé un pibe de Firmante y me controló y me dijo 52 minutos. Bueno, hermano, como batí todos los récords hoy. Fui un Fangio allá en Monza. Pero bueno, hablando de eso, ya me olvidé. Entonces decían, nadie va a quedar para semilla, todos nos vamos a morir. Entonces, cuando a vos te decían una enfermedad estaba asociada con el pecado, ¿no? Y estamos evitando que somos seres humanos, que somos corporales y que nos enfermamos y que el cuerpo se deteriora. Y tener una enfermedad, tener un problema, no quiere decir que Dios no está con nosotros. Quiere decir que hemos solucionado en Cristo todas las cosas. Lo único que no se soluciona en Cristo es el pecado, porque no tienes, la única solución que tienes es la sangre de Cristo, el arrepentimiento y caminar en Cristo Jesús y vivir en la santidad. La santidad tiene que ver con eso, apartado de todas aquellas cosas que afectan el propósito de Dios, que afectan la vida del Hijo de Dios, la comunión con el Hijo de Dios. El pecado, yo siempre lo digo, es como ir de acá a Buenos Aires y tener una rueda de auxilio. Usted no lleva 10 ruedas de auxilio por si pinchamos, está por si pincha. Y yo he cambiado auto que nunca le cambié la goma. El otro día se me pinchó y era nuevita. Pero el otro día me asusté lo que me cobró. Digo, 1.600. Le digo, entonces, te das cuenta, hoy el mundo ha cambiado todo, pero la goma de auxilio no lleva, si usted va de acá a Buenos Aires, lleva 10 gomas de auxilio, no llega nunca. Entonces, qué bueno es que nosotros, si pecamos, abogado, tenemos para con el Padre, que no es un abogado, perdonen todos los abogados que hay acá, que van a presentar argumentos para tratar en la relatividad. Y bueno, lo que pasa es que ese día yo andaba flojo de oración, andaba flojo de palabra, y se me cruzó la hermanita que andaba un poquito, y bueno. No, ese no es un abogado. El abogado que presenta delante del Padre dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y que su sangre nos limpia.
y que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia para el oportuno socorro. Pero no es para que todos los días acá estoy, no, sino para saber que si estamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, eso es algo automático. Pero si estamos en luz, no si estamos en tiniebla, si estamos en luz, como Él está en luz. ¿Amén? Entonces, qué bueno. Dice, para que la multiforme sabiduría, esta sabiduría de Dios, que es una sabiduría grandemente diversificada, es como los colores, dice un escritor, como los colores variados de un paisaje o del arco iris, sea ahora dada a conocer, ¿por quién? Por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Como decía un hermanito, levante la manito, levante la otra, aplaude, levante la manito y haga así, y ahora baje. Usted, todo, pero no la iglesia individual, sino la iglesia corporativamente, que expresa la voluntad del Padre de diferentes maneras. Por eso la iglesia es eso, y que no basta con exhibirla. O sea, Dios en su sabiduría dijo que no basta con exhibirse a través del sol, a través de las estrellas, a través de la tierra, a través de los mares, a través de la montaña, a través de los diluvios, a través de todo lo que podemos ver. No era suficiente mostrarla por medio de la creación inteligente ni por medio de la formación de mentes inmortales, dice un escritor, sino había otra cosa mucho más grande, que es por medio de la iglesia que Dios se da a conocer. Para aquellos escapistas y aquellos irresponsables, dicen, no, Dios se da a conocer por medio de la creación, bárbaro. Y eso es bárbaro, sí, ¿no es cierto? Pero para ver eso, uy, mirá, yo fui a las cataratas, ¿y quién no ha dicho, fui a las cataratas, esto es de mi papá? Sí, mi Dios, amén. ¿No es cierto? Va allá hasta lo último de la tierra, pero Dios se da a conocer y podemos ver que eso. Pero ¿sabe que hay algo más glorioso? Que se da a conocer por medio de la iglesia. En Antioquía, los hermanos que tenían una actitud y un accionar tan poderoso y que dijeron, allí les llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué? ¿Porque eran parecidos a quién? Y tenían una actitud, tenían una forma de vida conforme al Cristo, al Jesús que habían dado caminando. Entonces, hermano, qué oportunidad que tenemos que este Dios invisible se hace visible a través de la vida, a través de su vida en vos, a través de su gobierno. Dios no diga usted, hermano, Dios tiene el control. Usted, viste, está allí en el pecado y dice, Dios tiene el control. El control lo tengo yo. Porque cuando Dios tiene el control de nuestra vida, se hace claramente visible Dios, de alguna forma. No hay expectativas humanas. El control de Dios no está en las expectativas humanas. No está en las expectativas y en las normas giran de este mundo. Está en las normas eternas de Dios, en las cosas eternas de Dios, porque ahí está toda la garantía. Por eso Dios decidió no solamente exhibirse, y no solamente dice a los principados, dice, a las potestades, eso tiene que ver con seres angélicos. Y en varios órdenes, Hebreos 1.14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos están viendo esta expresión, esta manifestación. Mirá, esta primera de Pedro 1.12 dice, se refiere al Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, qué maravilloso, hermano, qué privilegio que tenemos hoy de expresar y de manifestar y de hacer visible a Cristo. Cada vez más nítido. Por eso yo le decía el otro día a los hermanos, cuando el Señor fue a podar la higuera, fue a podar, perdón, la vid, dice que podó, ¿para qué? Para que lleve más fruto. ¿Y el fruto qué es? ¿Habla de quién? Para que el fruto, que es fruto de la vid, que es el Cristo aumentado, que es el Cristo incrementado, se vea más claramente. El fruto que Dios espera de nosotros, no hay que cambiar el auto, hermano, y gloria a Dios si lo cambié, y yo estoy esperando también. ¿No es cierto? Y que si arreglé la casa, gloria a Dios, pero ese no es el fruto. El fruto que espera es el aumento y el incremento de su Hijo en nosotros, de su voluntad. Porque Dios no dispuso que el hombre, sino Dios en su amor, en su voluntad, nos dio todas las cosas en su Hijo y en la multiforme sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros tenemos que saber que si no estamos definidos en Dios, el producto nunca puede definir al obrero. O sea, en otras palabras, muchas personas a veces le cuestan acceder a todo esto porque no se han definido en el Señor, no están caminando en el Señor. Nosotros
Podríamos, si nosotros tuviéramos que entrar a una empresa, vamos a decir que usted mañana sale a buscar trabajo y se presenta a entrar en una empresa y porque usted tiene una necesidad, ¿sí o no? Y bueno, entonces, y nos presentamos un trabajo porque nosotros, precisamente, necesitamos un trabajo. La necesidad de trabajo, ¿de quién es? Nuestra. Pero la necesidad del que te contrata no es tu necesidad. Él busca, es nuestra capacidad. Y esa capacidad Dios nos la ha dado a la iglesia. O sea, si usted va a buscar un trabajo, va con su necesidad. Pero el que lo contrata tiene otra necesidad. ¿Qué es lo que necesita? Necesita una capacidad. Y Dios le ha dado a la iglesia esa capacidad. Por eso cuando nosotros nos encontramos hoy en la iglesia, en una iglesia muchas veces que se ha desactivado todo eso, que se supone que realmente está trabajando y está edificándose en el Señor y está elevando. Una vez un chico en la oficina me dijo, esto es igual que un ejército. Y digo, es mejor, le digo. Porque no, el ejército ahí es cosa humana. Nosotros no estamos en un ejército de este mundo, estamos caminando en un cuerpo de Cristo, que estamos conectados y que esa vida de Cristo ha elevado. Entonces la capacidad no es algo que tengo yo, la necesidad no es del que te contrata. Si vos mañana vas a trabajar, ¿qué tenés que presentar? Un currículum. ¿Por qué? Porque sabe que el que te va a contratar, no está, su necesidad no sos vos, está buscando tu capacidad. Lo que vos capacitás, que le solucionás el problema a él. La iglesia, hermano, Dios le ha dado una capacidad para que nosotros podamos realmente expresarla en este mundo y ministrar a este mundo. No ministrar desde este nuevo pacto no es solamente porque usted lo diga, sino porque hoy está posicionado en la verdad. A los hebreos les decía, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor ministerio, tenemos un mejor pacto, todo nos ha sido dado mejor para que a través de la iglesia podamos expresarlo en la multisabiduría, en la multigracia. No en la multisabiduría de los nuestros y nuestra viveza criolla y nuestra viveza cordobesa, no en esa viveza no, sino en la sabiduría de Dios que opera en cada uno de nosotros. Por eso el producto que esperamos producir va a ser a través de este evangelio y de la palabra de fe que predicamos, que es muy elevado, que es más contundente y que realmente lo produce en ninguna institución de este mundo lo puede producir, sino la iglesia del Señor. La que él compró. ¿Cuántos entienden eso? Por eso Pedro, cuando le preguntaron a Pedro, che, ¿qué dice la gente de mí, Jesús? Uno decían que era un profeta, el otro decía Elías. Y ustedes que están conmigo, que están caminando conmigo, que me ven sanar los enfermos, que me ven hacer las cosas. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no es tuyo. Eso no te lo reveló ni la carne ni la sabiduría humana. Eso es pura revelación de mi Padre. ¿Te das cuenta? Porque Dios no necesita, no está esperando que a ver si nosotros se nos prenden los bombillos. Si nosotros podemos entender, si podemos comprender la magnitud, la grandeza de nuestro Dios y va a crecer en revelación, va a crecer en entendimiento para que a través de un hombre sencillo, de una mujer sencilla, como es usted, como soy yo, lleno de problemas, lleno de dificultades, que le faltan 5 para el peso, usted está completo en Cristo. De lo único que yo estoy completo es en Cristo. ¿Y para qué? Para que exprese la realidad de Dios. Por eso la iglesia nunca se caracterizó por gente, vamos a decir así, por gente que podía. Yo me cansé de escuchar en esta iglesia, cuando éramos más chicos, en este auditorio, que venían grandes profetas, teníamos alguna gente, y se paraban y decían, cuando el pastor tenga un auto nuevo, 0 kilómetros, va, esta iglesia va a prosperar. Fíjese qué gran mentira. Y las hermanas... Y yo decía, bueno, ¿van a comprar el auto? No, nada, solo puro aplauso. Entonces, y salíamos del culto, empujé el auto. Porque no arrancaba. No sé, porque no siempre tuve auto bueno. También teníamos algunos autos que andaban un pie un rato caminando, había que empujar. Llegaba acá y se fundía, viajaba con 5 litros de aceite, ¿no es cierto? Y para nada, y llené, chavo. Sacamos de los charcos. De alguna vez fuimos a predicar allá a La Pampa y con la hermana, y sacamos un dicho, no te quedes dunita, porque llegando Rufino se calentó, se sopló la junta y llegamos y no pegamos la vuelta, como bueno, es la excusa justa para volver. No, y todo charco que había echábamos agua y otra y calentaba, humo para allá, para todo. Y llegamos allá a La Pampa y predicamos y nos volvimos y fuimos orando, no te quedes dunita, no te quedes dunita. Y llegamos, fuimos y vinimos. Así era el Evangelio.
y se veía a Cristo y llegamos acá y gloria a Dios, fue tremendo. Fueron 500, 5, digo, fue maravilloso. Pero qué experiencia de vivir esa con el Señor, lo disfrutamos de ella y qué glorioso. Y llegaba acá al taller, ¿y cómo está? Y nosotros decíamos, no, sacaba la tapa, estaba, ya quedó la tapa, que ya parecía una tapa de Pascualina, estaba así, llévala ya a los risates, a rectificarme, y vamos adelante nomás. ¿Y cuánto sale? Bueno, Dios va a pagar, Dios nos va a ayudar. Y así era, y estábamos felices, porque de alguna manera el Dios invisible se hacía claramente visible y yo lo podía ver. No sé si el vecino lo va a ver, sino que yo lo estoy viendo. Porque, claro, usted veía que a veces el vecino, no, el vecino lo que va a ver, seguís siendo diablo. Y el enemigo, mira, todos los domingos en la iglesia. Hoy yo salía, usted no le ve, Adela se mira la ventana, ¿están todos los vecinos afuera? No, bueno, salgamos ahora. Porque no hay cosa peor que usted sale todo cambiado y están todos. Y están los perros, guau, 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 guau. ¿Es cierto? Buenas tardes, buenas tardes. Y usted sale, qué pinta que tiene, mira cómo van vestidos, esa iglesia, de los ricos, y usted llega acá y mira un poco, se baja el auto y ya están todos los golpes, se saca de acá, y se saca así. Pero esas son cosas de esta vida, ¿no es cierto? No somos exhibidores, sabe que siempre a la gente no le vas a caer bien, pero de pronto el tema es que si yo lo estoy viendo, se hace claramente visible en mi vida. Porque estos ojos te dan un acceso a la circunstancia, pero los ojos del Espíritu te dan un acceso a la gracia, te dan un acceso a la vida del Espíritu, te dan un acceso a la vida gloriosa del Señor. ¿Sí o no? Por eso cuando nosotros recibimos algo puntual de Dios, eso que recibimos de Dios es la capacidad de expresarlo a Dios. Mira, es a través de los dones. Yo leí estos días en el libro de Corintios, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones del Espíritu, pero Dios, el Señor es el mismo. De Dios, y habla del Espíritu, el Hijo, Jesús y el Padre. Todo es diversidad, pero quien hace todas las cosas es un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero quien hace todas las cosas es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es Dios de todos. Sí, es glorioso. Es poder ver esa diversidad, esa multiforme sabiduría de Dios expresada a través de dones, expresada a través de gracia. Por eso nosotros somos un cuerpo, porque cada uno debemos trabajar en la expresión de Dios. A mí no me completa, el cuerpo de Cristo está completo, pero debemos ser más claros en la expresión de esta verdad. Usted no quiera ser como el otro, aunque a veces nos gustaría, sino exprese la medida de Cristo que en usted se ha revelado, sea mucho, sea poco, pero eso será solucionarle un problema a Dios, que la iglesia se está expresando como un instrumento de justicia en el trabajo, en la sociedad, un instrumento de paz, un instrumento de amor que se manifiesta en diferentes lugares. Es que yo no fui al CEAP, es que yo no estudié en escuela de ministerio, no, eso serán cosas que vendrán con el tiempo, pero hay algo que Dios depositó y descargó en tu vida, en tu espíritu. José no había ido a ningún lado, además José, si mira, José hubiera sido un tiempo de rencor, que hubiera tenido que hacer tantas reuniones de sanidad interior, ¿no es cierto? Pero él se sembró ¿para qué? José es una persona clave en el propósito eterno de Dios. Porque nadie puede anular cuando Dios te escogió y te llamó. ¿No es cierto? En Juan 15, creo 16, dice, yo los elegí a vosotros. Yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto y el fruto permanezca. No, es que, viste, yo tenía un vecino que tenía un Falcon Futura, viste, del año 60. Ese Falcon Futura, cómo me hubiera gustado encontrar, porque ese viejo lo cuidaba, el Falcon Futura. Ahora, si ese Falcon Futura, modelo 1900, lo hubiera guardado hasta ahora, 61 años, estaría viejo. ¿Por qué? Porque el que se lo comió es lo temporal. Lo temporal se lo come. Por eso Ricardo, que trabajó con
todos los científicos, yo voy a hacer un poco de propaganda, con todos los científicos allá de Río Cuarto, y fui, hizo de excavaciones allá en el Tilcara, y encontraron cosas de 500, 600 años. ¿Qué se lo comió? El tiempo. Estaban tapados, todo tapado. Pero lo eterno, el tiempo, no lo puede comer. El tiempo se va a llevar todo. Yo hoy decía 63 años, papá, ¿cómo pasa la vida? ¿Cómo en el 45 me acuerdo aquel día? ¿Y cómo pasa la vida? El tiempo se come todo, el tiempo se pasa todo, se chupa todo. Pero qué bueno, hermano, a mí el tiempo a veces, yo cuando pienso eso, pienso, ¿viste esas películas que pasan en cámara ligera? Que la nube, así pasa todo rapidísimo, pero hay algo que no se lo come, es lo eterno, permanece para siempre. El fruto que va a permanecer, no es el falcon futuro guardado, el fruto que va a permanecer en tu generación es el fruto de Cristo. La vida de Cristo va a permanecer generacionalmente en tu familia, no en la Biblia que le regalaste, sino en una vida que pudiste transmutarle a otro, que pudiste traspasarle, que pudiste darle, de darle como ejemplo, no como eras el hombre perfecto, sino que había una sustancia dentro tuyo que te gobernaba en momentos de circunstancias adversas, donde viste la muerte de un ser querido. Yo vi la muerte de mi hermana, de mi otro hermano, de mi padre. Pasamos por dificultades, amigos que se fueron, pero pudimos permanecer en el Señor y ser sostenidos, y sabemos que un día también nos tocará a nosotros, y lo eterno no se irá, permanecerá para siempre, porque Dios te eligió para que expreses el fruto de lo que Dios ha puesto dentro tuyo, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie las podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Segundo, nosotros expresamos la vida porque tenemos la seguridad y acceso con confianza al trono. Versículo 12, ¿lo podés poner? Versículo 12, por eso hay una seguridad en nuestras vidas. Nosotros tenemos una seguridad en el Señor, una confianza en el Señor. Estos días se está pidiendo el voto del país. Y todos los y todos los influencers de la vida, que después del 15, el 15 se viene la debacle, el dólar. Pero nosotros eso no nos negamos que puede pasar. Pero dice aquí la palabra, ¿podés agrandarle la letra? Acordate que acá tenemos 63, un clase 58. ¿En quién tenemos seguridad? Diga, ¿en quién tenemos? Diga, seguridad. Seguridad. Y acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe en Él. Usted tiene que haber estado hoy en el trono. ¿Con quién estuviste, Moisés, estos 40 días que acá el pueblo se me iba detrás de los ídolos? ¿Dónde estaba vos? Claro, haciendo la fiestita ya con el Señor. ¿No es cierto? ¿Con quién estuviste? Estuve con el Señor y bajó su cara, era una gloria había. Cuando vos estuviste en el trono, cuando realmente te diste cuenta en quién tenemos, ¿quién? Diga conmigo, seguridad. Esa seguridad no es la seguridad que te puede dar algún gobernante y que usted le puede dar el voto, y es más, puede trabajar en la política, haga lo que Dios le ha dado. Pero nuestra seguridad está por haber accedido al trono de Dios por medio de Cristo. Y esto nos habla de una entrada, esto nos habla de un acceso. Esto nos habla de un acceso al corazón del Padre. Hermano, yo no sé, quizás su hijo es el único que le dio acceso al corazón de suyo. Pero una iglesia que camina en seguridad. Hoy me decía un líder de jóvenes, a veces yo le agarro a los jóvenes el celular y le digo, poné una canción cristiana. ¡Abre, espera! 500 claves. Y el chico este dice, yo en mi celular no tengo clave. Hoy los chicos, pues sí, dame tu celular, 500, una clave, empiezan así, parecen, ahora sí, 500 claves, porque te metieron en otro programa para que no veas todo lo que digas, porque para encontrar una canción cristiana tenés que, una aguja en el pajar, tenés alegante, todas esas cosas. Ah, sí, ¿no? Poné alegante, flor de galana, que es el cristiano, que aman a Dios, ¿cierto? Y qué bueno cuando la iglesia le dio, usted le dio acceso al corazón del Padre y también de su hermano en Cristo. Yo tengo varios acá, hermanos, que me han dado acceso a su corazón. Pero qué dolor es, ¿por qué? Porque le hemos dado acceso al Padre. Dios nos ha permitido entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro y hallar en Él toda la fortaleza
Por eso dice Pablo acá, seguridad y acceso con confianza. ¿Por medio de qué? De la fe, porque nosotros tenemos seguridad en Él. Tenemos una plena seguridad. Dice Juan, porque también es bueno ver a los otros apóstoles. Juan en sus cartas, en primera de Juan, y voy a decir varias, no la busque porque él las van a poner los textos ahí. Si andamos en luz, eso nos habla de la seguridad. La seguridad no es una seguridad ficticia y humana. La seguridad que te puede dar un gobernante, la seguridad que te puede dar un partido político, que va a existir, pero eso todo será realmente de acuerdo a si funciona la política, si funciona la economía. Pero nosotros estamos en la economía de Dios, en la dispensación de Dios. Entonces tenemos que entender que en este tiempo, si andamos en luz, como Él está en luz, esa seguridad viene en nosotros por estar en luz. Segundo, nosotros tenemos esa seguridad, según el versículo 6, porque aguardamos y guardamos y practicamos la verdad. Estamos practicando la verdad. Diga, practico la verdad. Tercero, nosotros tiene que ver, según 1 Juan 2, 3, si nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. No, la seguridad no es un golpe de suerte. Hermano, porque yo ahora tengo seguros 3 en 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Como algunos decían, yo tengo Malaquías 3:10, entonces sé que Dios me prospera. Pura basura, pura religiosidad, toda sin sustancia, declaraciones vanas, sin contenido. El Evangelio no es una declaración versicular, es una vida que realmente tomó un gobierno de todo mi ser, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura, con tal de ser hallado en Cristo. Sí, gloria a Dios. Entonces, mira, nosotros estamos en seguridad si guardamos su palabra, 2:5. Si andamos como Él anduvo, 2:6. Si amamos a los hermanos, 2:10. En fin, nosotros permanecemos en Él, dice el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. La confianza no es algo que viene, la confianza se construye en el Señor. Usted va realmente aprendiendo y a descansar en la confianza que tenemos en el Señor. La confianza nos da seguridad. Se decía esta mañana a los hermanos, qué bueno cuando hay un billete que dice en Dios confiamos, ¿no? ¿Cuál es? El dólar. Pero es bueno que nosotros también, usted le diga a su alma, en Dios confío. Porque su alma, yo le voy a decir como el alma le gusta reemplazar, ¿no es cierto? Entonces usted puede decir, yo confío en Dios y Él me prospera, porque si Dios me da plata, no tengo miedo a la pobreza. Si Dios me da salud, no tengo problema a la muerte, no le tengo miedo a la muerte. Esa es tu alma, ese sos vos. Pero Dios no trabaja en eso. Nuestra confianza es Dios en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en todas las cosas. No está reemplazada por si tengo salud, como le cantaban esos queridos hermanos allí en el asilo de ancianos. Salud, dinero y amor. Los viejitos lo miraban así. No tengo salud, dinero y amor, ni los hijos me vienen a ver. Entonces, entiende nosotros que hemos a veces reemplazamos, porque la obediencia no está en el alma, la obediencia está en el espíritu. Entonces, cuando su alma se le, como dice el chavo, se me chispotea, usted desde el espíritu está la obediencia y traerla al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la vida. Su alma se llena, su alma fue creada para ser habitada por la plenitud de Dios. Pero está en su alma. Por eso cuando usted se desboca es el alma. Pero si usted está en Dios, el espíritu le dará testimonio a su espíritu. Le dirá, alma, vení acá, pedí perdón, reconciliá, porque Dios está aprendiendo a gobernar desde la vida del Espíritu. La vida de Dios está en el Espíritu. Es como el barrilete que siempre digo, usted lo agarra desde el Espíritu y el alma, el barrilete se le dispara, pero usted lo trae por el Espíritu, lo trae por ese hilito, la vida del Espíritu que gobierna. Su alma se subordina, se somete. Pero si usted no edifica la vida espiritual, usted anda para cualquier lado. Por eso la fortaleza, poner otra vez el texto del principio, ¿cómo es? El 11, el 12,
dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, mirá, que no desmayéis por mis tribulaciones vosotros, los cuales son vuestra gloria. Perdón, sí, leí bien. Por vosotros los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué entendemos acá por la palabra? Primero, que hagamos visible a Dios. Segundo, tenemos que entender, primeramente, tenemos que entender que realmente Dios nos ha puesto en este tiempo para que expresemos una vida. Entonces, nosotros estamos expresando seguridad, estamos expresando la confianza que tenemos en Él. Tercero, expresamos una vida fortalecida con poder. Nosotros no podemos ser la publicidad engañosa de algo. Sí, yo tengo a Cristo, pero expresamos una vida en debilidad. Porque dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos. Entonces, expresamos a Dios, no somos una publicidad engañosa, sino que estamos expresando más nítidamente a Dios. Porque yo siempre me pregunto, ¿cómo vamos a ser más nítida? Y porque vamos mucho a la iglesia, porque tenemos una Biblia nueva, me compré un iPad. ¿Te compraste un iPad? ¿Te pasaste, macho? No. Entonces, no, para predicar, no. Sino es que es la vida del Señor en la que está trabajando en nosotros y hemos sido fortalecidos y expresamos una vida fortalecida por el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Por eso este versículo nos dice, ¿para qué Dios nos hace fuerte? O sea, ¿para qué nos hace fuerte? ¿Para que luchemos con tu suegra, con la familia, para ganarle al diablo? ¿Para qué Dios nos hace fuerte? Para que expresemos el propósito de Él. Para que expresemos la realidad de Dios. Porque hemos cantado, no se trata de mí, se trata de Él. ¿O no? Y la gente puede decir, che, con todo lo que vos tenés, sin embargo, ¿cómo puede ser? Porque hemos sido fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Por supuesto que se incluye todo el combo, la suegra, el suegro, que te dicen, tengo una prueba, te vamos a comer y son 500 y te vacían la heladera. Así, todas esas cosas bonitas que pasan dentro de la familia y usted la disfruta, ¿sí o no? ¿Qué pasó a la langosta? Y no quedó nada. Pero bueno, Dios te va fortaleciendo con esas cosas. A lo mejor con tu mamá, con tu suegra, con tu tía, son parte del combo. Pero la fortaleza tiene que ver para que expresémoslo a Él. Nosotros todo lo reducimos, lo traemos a nuestra... Es como yo le decía a los hermanos. ¿Vieron esa película? Querida, encogí los chicos. Nosotros todos lo encogemos. Traemos un Dios grande, poderoso, y lo traemos a nuestro ámbito. Que me bendiga, que me ayude Juanete, que me... Ahí. Lo tenemos ahí, encogido. Y después nos compramos las Biblias esas con letras chiquitas. Porque a mí me gusta chiquita. Y eso, aunque parezca una mentira, es una realidad que empezamos a... Encogemos todo. Ya es un... No, lo que habla el pastor Rodrigo es muy grande. La verdad que eso no se puede vivir. Y lo que predica el pastor Gustavo, no se puede vivir. Claro, él lo vive, él, porque él es él. Pero yo no. Entonces, encojámoslo, hagamos... Es como nosotros cuando nos regalaban esos trajes, esos sacos de Noruega. Eran de unos osos tremendos. Y nos sobraba por todos lados. ¡A la costurera! ¡Psh! Y a veces las costureras no eran buenas, te dejaban uno acá cortito y el otro largo por acá. Y bueno, yo hice lo que pude. Con tal de tener un saco veníamos disfrazados, lo que sea, pero el saco estaba. Entonces a veces nosotros agarramos el saco que nos queda grande, entonces no tratamos nosotros de crecer a la medida del saco. A Cristo lo hacemos... Bueno, si yo no puedo caminar en santidad, pero por lo menos lo arrimo. Vamos a traer. Si yo no puedo servir al Señor, y bueno, qué sé yo, vamos a tratar, qué sé yo, de hacer una obra de bien, ayudar a alguno.
Bueno, pero yo me congrego, yo no falto, vio que yo no falto, ¿no? Yo. Todas esas cosas. Entonces, y después salimos a las naciones, queremos, no, si yo me anoto, hay que ir al África, yo me anoto, hermano, yo voy a ir. Todo, y para rajar, llegamos allá y nos pegamos la vuelta, porque claro, que llevamos un Dios encogido, que vos ni siquiera pudiste ganarle a la suegra, ni ganarle al vecino, que era un, te echaba toda brujería, te metía un vudú ahí. No, y llegás allá y no hiciste un Dios tan pequeño, en vez de crecer a la medida, ¡ay, cómo me gustó esto! Lo achicamos todo. ¿Te gusta? ¿Así te gusta el Evangelio? No, porque el liderazgo de la pastora Janina es muy fuerte. Solo lo vive ella, que arregla uña. Yo siempre la digo a Dalia, che, vos tenés uña de hierro, mira. No, es que están tan fortalecidas. Yo se culpa la Yanni. Pero bueno, entonces tenemos que ver, y a otras que se ponen pestaña grande, ¿no es cierto? Parece que tiene una ¿cómo se llama? Tiene una araña ahí, ¿no es cierto? Yo una vez fui las que hace la Yanni no, pero una vez fui, nosotros, Adela fue supercampeona de OmniLife y fuimos allá, nos pagaron un viaje a Foz de Iguazú. Y cuando llegamos allá, la jefa que nos tocaba a nosotros tenía unas pestañas que eran así, mira, eran un, ¿cómo es que se llaman eso? Un alero, era así, quintón, vos la mirabas, detrás de la pestaña estaban los ojos. Te hacía así, ¡ay, Jesucristo! Ya me perdí. Decirle, no encojas el Evangelio. Más vale crece vos. Dejá que Cristo crezca, ¿no es cierto? Es como decir, viste, bueno, hay poca coca, échale agua, viste. Es como cuando tengo un vino y traje un vino que me costó $200. Ponele agua, nada, te mato, hermano. Entonces, ¿es cierto? Un sodiado, ¿no? Eso para disfrutarlo. Es para realmente, ¿sí o no? Y entonces venimos a la iglesia y venimos y todo lo reducimos conforme. Y bueno, el hermano no sabe cantar, pero bueno, déjalo para que se sienta realizado. En un bar le tiran con los vasos. Y acá decimos amén. Ah, aleluya. ¿No es cierto? Si lo sabemos nosotros que andamos por los anexos, por todos los lugares, ¿no es cierto? A veces nos han tenido que aguantar nosotros. Pero todo, y lo encogemos todo. Entonces, ¿qué expresamos? Y nosotros expresamos todas nuestras debilidades. Y decimos que esas debilidades, nuestras debilidades, en realidad, no era, para Pablo la debilidad no era, era que realmente no podía a veces expresar con toda claridad lo que percibía de parte de Dios. Por eso cuando un pastor te pide orá por mí, para que me sea dada palabra, porque lo que Dios a veces usted contiene, no sé si te ha pasado, Rodrigo, lo que Dios te da a veces no hay palabras para poder expresarlo. Porque hasta a veces el lenguaje te queda chico, porque Dios es más grande. Y eso nos va a pasar, decirle que está, eso te va a pasar. Entonces, ¿quiere que vaya terminando? Me tengo que festejar el cumpleaños. Amén. Dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En los corazones, ¿a fin de qué? Arraigados. Entonces, tenemos que ver, que dijimos recién, expresamos una vida fortalecida para que habite Cristo. Expresamos a Dios porque somos su habitación. El problema del mundo no es, como dijo uno, la habitación del diablo. El problema del mundo es la habitación de Dios, porque mientras hay casa de Dios, hay gobierno. Siempre que Dios edifica su casa, está su gobierno. Si nosotros, la palabra dispensación, si nosotros miráramos según la dispensación, Moisés edificó una casa y Dios trataba con la nación. Salomón edificó una casa y Dios trataba con la nación. David edificó una casa y hubo habitación de Dios. En los tiempos de Moisés, nadie pudo ignorar que alguien era la casa de Dios. Nadie podía ignorar que era la casa de Dios, ¿sí o no? Más que era una nación, pero nadie podía ignorar, porque Dios estaba con Moisés. Ahora, hoy, por el Espíritu Santo, nosotros somos hechos la casa de Dios, somos la morada de Dios. El problema es que si nosotros no entendemos esta dispensación, no vamos a producir aquello para lo cual Dios nos llamó, porque eso tenemos que entender, no individualmente, sino como generación. ¿Se da cuenta?
Por eso nosotros nos estamos exhortando en el Señor. Por eso no queremos ser fuertes para pasar momentos difíciles. Porque yo, la verdad, cada día los días son más difíciles. Pero nosotros no queremos esa fortaleza solamente para eso. Reducir al Evangelio para poder pasar este problemita. ¿Qué lo incluye? No, sino que debemos ser fuertes para superar los problemas de la vida. Pero ¿sabés que esa fortaleza viene para soportar la habitación de Dios en nosotros, para tener el peso de la gloria, el peso de gloria, que no es una experiencia que tenemos en el culto, sino es su presencia real y verdadera que opera en cada uno de nosotros? Por eso usted en algún momento se da cuenta que, ¡wow! ¡Qué tremendo esto! Hay un peso de Dios en su vida. Hay cosas que usted no puede dormir, que hay cosas que te empiezan a incomodar, pero no es la incomodación del diablo, es Dios, que eso, sos la habitación de Dios. Y Dios comienza a darte testimonio. Dios comienza a hablarte para soportar eso. No soportar como vos, no piense la palabra soportar como soportar bajo del agua, sino realmente dar gracias a Dios. Que esa presencia empezó a operar en tu vida. Por eso dejaste todo. Y esa fortaleza hace que no es solamente para soportar los problemitas domésticos. ¿No es cierto que el perro se te le embichó? Mira, está el hermano Helio que te lo va a cuidar. ¿No es cierto? Son todas cosas que pasan en la vida doméstica. ¿No es cierto? Y que una selfie. Pero esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero cuando vos realmente estás viendo que sos la habitación de Dios, hay otras cosas que empiezan. ¡Wow! ¿No es cierto? Estás viendo las naciones. Estás viendo lo global de Dios, lo grande que Dios está haciendo. Y empezás a meterte y a saber que lo que portás es su gloria, es su presencia, la que realmente te está haciendo fuerte. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que ¿qué? Porque Dios, yo le decía el otro día a los hermanos, Dios te ama con objetivos. Decirle, Dios te ama con objetivos. Dice, porque Dios te escogió para que lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, Dios no te ama, porque si Dios te da objetivos, tiene claridad. Ya vamos, Yanni, entonces. Entonces, para que habites Cristo por la fe, a fin de que, ¿qué? Mire lo que dice acá. Arraigados y cimentados en amor. O sea que, lo que nos está diciendo que tenemos que, muchas veces, solamente nuestra oración es para que los hijos vengan a la iglesia, y en vez de empezar a orar para que sean fuertes en el Señor. Porque si usted solamente reduce a Dios, váyase, voy otra vez así, encogí los chicos, hermano, encogí el Evangelio. Y ore para que su hijo venga a la iglesia. Entonces el nene dice, le voy a dar el gusto a la vieja, me voy a ir, y se sienta acá. Y está en otro planeta, ¿no es cierto? Y usted dice, amén, gloria a Dios, aleluya, mi hijo está viniendo a las reuniones. No, no, no. Ese puede ser un resultado que nosotros queremos, pero en realidad Dios no busca resultados, Dios busca el crecimiento de su hijo. Entonces nuestra oración debería ser, Señor, para que sean fuertes en el Señor, para que realmente te conozcan, para que no solamente oremos para que ellos asistan, sino para que el fundamento que es Cristo comience a ser edificado en sus vidas, y dice algo más, mire cómo termina esto, sean plenamente capaces, diga, capaces, y esa capacidad no viene por una intelectualidad humana, porque recuerde que es la multiforme sabiduría de Dios, seamos capaces, ¿con quién? Esto es muy textual, sería expositivo esto, ¿no? Bien textual, es, seamos, ¿de qué? Entonces es un trabajo corporativo, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que es ¿qué? Que excede ¿a quién? A todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se me fue un versículo que lo voy a leer para terminar. Dice, y el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. O sea, nosotros no oramos para que venga a la iglesia solamente, oramos para que tome nombre, para que realmente la vida de Cristo, el Señor, sea edificado,
sea formado, sea realmente... Yo el otro día hablaba del creado. Usted hoy dice que Dios en el principio creó al hombre y lo plantó en el huerto, pero dice Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Tenemos que recuperar el creado por Dios. El que fue creado en Cristo Jesús. Por eso, el hombre que está en la calle, el común, tiene dificultades. Pero el creado son Dios, no camina en sus cosas, camina en las cosas que Dios preparó para que tome nombre. Por eso me encantó este texto hoy y lo leía. Y qué bueno, para que tome nombre. Entonces nuestra oración no es solamente para que nuestro hijo venga a la iglesia. Después con el tiempo nos hemos dado cuenta que no hubo fundamento, que nada lo podía, no soportó. Es que realmente yo no puedo vivir esta vida en santidad, no puedo guardar esta presencia de Dios, no puedo porque, y el mundo, porque entonces somos la habitación de Dios y somos la habitación de Dios para que realmente nuestra oración sea realmente, como dice acá, el fundamento de la iglesia no es madres buenas ni papás buenos, el fundamento es que nuestra casa tome nombre en la familia de Dios. Así como los ángeles se mantuvieron sin rebelión, así como Cristo obedeció hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el fundamento de la iglesia no son nuestras buenas acciones, el fundamento de la iglesia es que nuestra familia, que todas las cosas que Él creó conforme a su propósito, cumplan el propósito para lo que Él las diseñó. Entonces que en esta tarde, hermanos, que podamos, repasemos un poquito, a ver, entonces primero que podamos repasar eso en nuestra vida en esta noche y podamos decirle, Señor, queremos realmente hacer que eso invisible que obra en mí se haga claramente visible por medio de la iglesia, no individualmente, sino corporativamente, de orar unos por otros, de ayudarnos en esta multiforme sabiduría, para que también podamos ser la expresión que tenemos en Cristo Jesús y expresamos la vida porque tenemos la seguridad y hemos accedido con plena confianza al trono de gracia y realmente eso nos ha dado, por medio de la fe hemos podido ver que este trono es de gracia, no es un trono de que te está mandando, sino que en su gracia todas las cosas nos han sido dadas. También podamos expresar una vida que está fortalecida por el poder de Dios, una vida en la fortaleza de Dios. Y cuarto, expresamos a Dios porque nosotros somos su habitación y contenemos. El Señor decía en un momento, Pablo decía que somos vasos de barro que realmente para que la excelencia del poder sea de Dios, que estamos atribulados en todo, que pasa en esto, pero no estamos destruidos. Entonces que en este tiempo, hermanos, podamos decirle gracias, Señor, porque yo soy tu habitación y que realmente mi familia, lo que Dios me dio para cuidar, para administrar, no solamente ore para que venga, sino para que Cristo sea formado y sea parte de esta familia de Dios, de quien toma nombre todo lo que está en el cielo y en esta tierra. Y es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, dice la palabra que Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Hermano, ¿usted cree que esa acción de Jesús fue en vano? No. Porque sabe que Él nos escogió para que nosotros seamos la expresión y el testimonio de un Dios vivo, de un Dios real. Entonces, que podamos de alguna manera, vos mañana en el trabajo, en donde vos estés, no necesitas allí ser un superdotado en la Biblia, sino de que esa vida que te gobierna, esa vida que está en nosotros, porque hermano, voy a repetir, no diga Dios tiene el control, ¿no es cierto? No. Dios solo lo único que tiene el control es de lo que Él gobierna, de lo que está en su salvación, de lo que está en su Hijo, nada se le sale de control. ¿O no? Porque hasta Adán se le salió. Hasta ¿cómo se llama? Judas se le salió. Porque no estaba en el control de Dios. Pero todo lo que estuvo en el control de Dios, que mantuvo en la luz, que se mantuvo en la palabra, dio fruto conforme para lo que Dios había creado. No es un golpe de suerte, es caminar en su voluntad.
Usted podrá estar pasando una situación difícil, pero Dios está en el control. Él da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Tus hijos están revelados con el Señor, tu casa, pero en tu casa está todo en control. Y hay una expresión, hay una realidad de Cristo en tu casa, que estás haciendo visible a Dios a través de tu vida. Hermano, no crea que todo lo que a usted le brille, esto, que tenga el auto, eso son cosas que yo no tengo problema con todo eso, lo va a tener, pero no me diga que ese es el fruto. Ese es el fruto de tu trabajo, pero el fruto, Dios busca el fruto de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, yo me acuerdo cuando venían estos profetas, decía, cuando el pastor tenga el auto, 0 kilómetros. Miren qué ponía el fundamento. En que el pastor tenga un auto 0 kilómetros significa que el pastor era próspero, entonces todos iban a prosperar. Dígame si eso no es pura religiosidad, si no es fetichismo, eso es brujería. No tiene nada que ver. No estamos buscando el aumento nuestro, estamos buscando el aumento de Él a través de nuestra vida, se exprese claramente. En los jóvenes que guardan su vida en santidad, que guardan su corazón puro para el Señor. En una iglesia que se mantiene virgen pura para ser presentada delante del Padre. Que no ha vendido la voluntad, porque Jesús un día dijo, pasa de mí esta copa. O sea, Él quiso negociar la copa, pero nunca negoció la voluntad, porque en la voluntad está el propósito eterno, está la intención divina en la voluntad del Padre. Nunca negoció la voluntad del Padre. Bueno, paro acá porque si no sigo hasta mañana. Pero que le puedas decir, Señor, gracias. Gracias porque realmente en nuestra casa, sea mucho, sea poco. Por eso, viste, hay matrimonio que viene y te dicen así, o viene la mujer, usted sabe, pastor, nosotros, yo le ayudé al gordo de mi marido, que cuando éramos pobres, le ayudé a trabajar, nosotros levantamos la casa, yo le hacía la mezcla, cuando él venía de trabajar, yo le hacía la mezcla, y él ponía la plomada, levantamos, pero ahora que hicimos plata, y ahora que tengo plata, ¿sabe qué? Me dejó por una de 15. O al revés también. Porque frente a las cosas de este mundo, porque todo está hecho para destruir el propósito y derribar el diseño de Dios. Dios no te hace fuerte para soportar solamente una tentación carnal. Dios te hace fuerte para guardar lo eterno, para guardar la fortaleza, para contener la gloria de Dios que está en tu vida. Por eso Dios te hace fuerte. Por eso cuando usted lo veía a los apóstoles y usted hicieron, se compraron la película esa que agarra la máquina del tiempo y agarra esa máquina y se asoña, ¿cómo se llamaba ese actor? Y se vuelve en el tiempo y vuelve al pasado, usted lo va a ver. Pablito, a Saulo de Tarso, hasta su aspecto era feo, es chiquito. Hasta se cree que no hablaba muy bien. Porque criticaban, sus cartas son fuertes, pero tu expresión no vale nada. Así le decía, y si usted lo lee en la Biblia de NTV, dice, no vale nada tu expresión, tu forma de hablar, uno cualquiera. Pero realmente contenía la gloria de Dios. No era rubio de ojos celestes, ni morochito, negrito, ojos negros, bien parecido. No, era... Y eso, ¿qué nos puede servir? Que Dios no mira lo de afuera, sino que lo que usted contiene. Por eso, Pancho, podés estar dolorido ahora, podés estar Claudia con todo esto, Beba, Gladys, Tito y todos, pero su gloria está intacta. Nadie la puede tocar. No se deteriora, ni se erosiona, ni se va. Su gloria es su Hijo en nosotros. Allí donde estás,